Buenos días con todos. Los saluda el doctor Max Alzamora. Soy director médico del laboratorio peruano CanFarm. Y el día de hoy tenemos la cuarta fecha de este ciclo de webinars de la Universidad San Martín de Porres en convenio con el laboratorio CanFarm. Le voy a dar la bienvenida al doctor Gamarra, quien nos va a dar unas palabras por parte de la universidad. Buen día, doctor Gamarra. Buenos días, doctor Max. En primer lugar, reciban pues el afectuoso saludo de parte de nuestro señor rector, la Universidad San Martín de Porres, en particular de nuestro señor decano, Franklin Sarazo Caparó, de la Facultad de Medicina, y en nombre del Centro de Medicina Tradicional y Farmacología, y del Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina, damos pues la cordial bienvenida a todos los invitados, autoridades, docentes y alumnos y señoras y señores que nos acompañan al congreso pues organizado por CANFAR, como bien lo dijo el doctor Max, para lo cual pues voy a dar pase pues para iniciar la sesión científica del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor Gamarra. El día de hoy tenemos el tema cannabis de uso medicinal en el manejo del dolor, para lo cual tenemos a dos ponentes por parte de la Universidad San Martín, el doctor Francisco Rojas, y como miembro de la Society of Cannabis Clinicians, que también es sponsor de este ciclo de webinars, al doctor Daniel Stein. El doctor Francisco Rojas es médico cirujano con especialidad en anestesiología por la Universidad Federico Villarreal. Es docente en la Universidad San Martín de Porres, en la Facultad de Medicina Humana. Es miembro del Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Farmacología de la Universidad y es presidente, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Farmacología y Terapéutica Experimental. También tenemos al doctor Daniel Stein, que es un neurólogo certificado con más de 30 años de experiencia, con estudios en la Universidad de Rochester Albany, en la Facultad de Medicina. Él, tras la aprobación de la enmienda en Florida que legalizó el uso terapéutico del cannabis en el 2016, montó una clínica a la que le llaman la Clínica Neurology of Cannabis, en la cual ellos vienen brindando soporte a pacientes con el tratamiento a base de cannabinoides, y él nos va a hablar sobre la escalera analgésica y cannabis de uso medicinal, evidencias en medicamentos con cannabinoides, la parte preclínica y clínica, y la terapéutica con medicamentos cannabinoides. Entonces, vamos a explicar un poco la metodología. Vamos a tener estas dos conferencias y al final vamos a tener un espacio amplio para preguntas, las cuales pueden ir ustedes enviando por el chat o por el icono de preguntas y respuestas. Nosotros las vamos a ir recopilando para hacerlas al final a los doctores. También a los profesionales de la salud que estén conectados, van a ser acreedores a un certificado por parte de la universidad, para lo cual al final se va a enviar un link donde van a tener que llenar algunos datos para que se pueda producir ese certificado. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el doctor Francisco Rojas. Doctor. Buenas, ¿Qué buenas, tal? buenas. Ya voy a compartir. Sí, perfecto, doctor. Buen día y adelante. Un momentito, por favor, ¿no quiere abrir mi pantallita? Sí lo podemos ver, doctor, pero no está en modo presentación.
Sí, quiero ver cómo lo abro para un ratito. Ahí, justo ahí le tendría que dar clic, pero parece que no le está. Voy a cerrar y voy a abrir de nuevo, ¿ya? Por favor. Perfecto, doctor, no se preocupe. Bueno, mientras el doctor va reabriendo su presentación, contarles que estamos en la cuarta sesión, aún nos queda una más, la siguiente es sobre trastornos neurológicos, sobre todo epilepsia, y será el 15 de junio, sábado 15 de junio, tendremos al neurólogo, el doctor Lizardo Mija, quien pues es neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas con vasta experiencia en epilepsia, y también tendremos a la doctora Bonnie Goldstein desde California. Ella es pediatra y pues creería yo que es una de las pioneras del uso de cannabis en niños, sobre todo en epilepsia. Así que esa sería la última sesión. Ahora sí, doctor, ya podemos Perfecto. Ver su presentación. Adelante. Gracias una vez más por esta oportunidad de poder compartir los aspectos básicos del dolor. Bueno, la Universidad San Martín y bueno, la Sociedad de Farmacología y ustedes están siendo los, podemos decir, los que nos permiten tener este encuentro informativo. Bueno, yo soy médico anestesiólogo, ya 37 años, trabajo como profesor de la universidad también ya desde el año 87, y aparte de eso, pues, tengo trabajo en el hospital Edgardo Rebagliati una buena cantidad de tiempo. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo para que de esa manera quede claro la presentación. Siempre tenemos algunas inquietudes, ¿no? Sobre todo en lo que vamos a hablar en esta partecita, que es dolor, aspectos generales del dolor y sistemas y vías de la regulación del dolor. Bien, aquí esta pregunta siempre muy, muy significativa, ¿qué es dolor? Recuerde que dolor es uno de los signos y síntomas muy frecuentes que las personas, los pacientes consultan. Hay dos, yo lo veo desde el punto de vista también espiritual, dos tipos de dolor, un dolor netamente físico y finalmente puede aliviarse pues con AINES, con opioides o con soluciones cannabinoides de grupo pirrólico de canibas, de la famosa, ¿no?, que es lo que va a hablar el doctor. Pero también hay un dolor que tiene que ver con el alma, ¿no? El dolor idiopático, que a veces no necesita el cannabis, ni tampoco necesita probablemente el AINES o tampoco los opioides. Solo necesita un buen abrazo, un buen decir te amo, un buen decir te perdono y perdóname. Y esos dolores se caen y son calmados. Ese es el famoso dolor idiopático que a veces lo menciono. Pero de todas maneras, cuando hablamos del famoso dolor físico, en la Sociedad Internacional de Estudios del Dolor del año 79, lo definieron. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular, real o potencial. Pero también hace muchos años atrás, yo revisaba un poco de cómo el manejo, había uno de los médicos que se había dedicado mucho tiempo al manejo de dolor y decía que en realidad a veces los médicos actualmente han perdido la perla más preciosa para tratar a sus pacientes, que es el amor. Por eso es que cuando hablamos de cáncer web 2011, también definen una sensación desagradable inducida por estímulos nocivos y generalmente recibidos por terminaciones nerviosas especializadas. Se está refiriendo a los nociceptores o receptores del dolor. Bien,
Hoy también recordamos algo, ¿no? Cuando nos han formado en la parte médica, siempre nos han hablado de los cuatro signos vitales, que es la respiración, el pulso, la presión sanguínea y la temperatura. Hoy hemos agregado probablemente con este COVID ya no la parte respiratoria, sino también un agregado más especializado. ¿Cómo está tu saturación? Y cuando hablamos de saturación, estamos hablando de respiración y de la buena viabilidad que tiene el pulmón. Pero, como dice en la parte baja, el dolor es la causa más frecuente de consulta médica y el motivo más habitual de solicitud de medicamentos sin receta. Y esto hoy nos habla el famoso el dolor como el quinto signo vital. Entonces ya tenemos la respiración, el pulso, la presión sanguínea, la temperatura y finalmente cuánto te duele. Puedes usar el EVA, me duele 0 o me duele 10 o me duele 8. Eso más o menos es la valoración que tenemos que recordar. Y nunca nos olvidemos los tipos de dolor que habíamos siempre hablado. Por duración, por ejemplo, puede ser agudo, puede ser crónico. Por causa puede ser no canceroso, puede ser canceroso. Y por mecanismo fisiopatológico puede ser nocisectivo, al cual le llaman también fisiológico, neuropático, patológico, ahí donde va a hablar mucho probablemente el doctor Daniel sobre la parte del cannabis, ¿no? Y el dolor mixto o nociplástico. Bien, el dolor siempre se acompaña de algunos problemas. Me voy a referir al dolor agudo. Por ejemplo, dolor, deterioro de la función física, donde incluye, se reduce la movilidad, ya no es fácil estar moviéndose, se perturba el sueño y a veces también se deprime las respuestas inmunológicas. Y muchos terminan haciéndose dependientes a una medicación, especialmente a los opioides u otros productos, o también se vuelve dependiente de los miembros de la familia o otros cuidados que también hay que darle. Y luego también cuando hablamos de tiempo de recuperación, se prolonga, a veces hay readmisiones hospitalarias por dolor, una consulta, otra consulta, y genera costos. Pero si este dolor agudo no es bien tratado o la estrategia a usar no fue la adecuada, muchos de estos dolores agudos finalmente terminan en dolores crónicos, dolores persistentes, donde ya ocurren otros cambios que tienen que ver con la personalidad de la persona. Muy bien, entonces, aquí para hacer una diferencia de dolor agudo con dolor crónico, recordemos siempre, por ejemplo, el dolor agudo, cuando hablamos de inicio y momento, es una presentación de repente, rápido, brusca, de corta duración, se resuelve y desaparece cuando se acaba la injuria. En este caso, por ejemplo, si hacemos una incisión para una apendicectomía, ¿cuándo termina la dolencia? Uno es cuando te hacen la operación y finalmente cuando cicatriza la herida. Ahora con las cirugías básicamente videoscópicas, los dolores son más tolerables y de menos EVA. Luego también el crónico, dolor de inicio insidioso, persiste a pesar de la cicatrización del tejido. Señal, o podemos hablar de la forma de presentación, señal de advertencia de daño tisular o real o potencial. ¿Qué significa? Tengo un dolor en la fosa ilíaca, perdón, primero en el epigastro y luego se ubica en el lado derecho. Me está indicando un dolor hacia un diagnóstico, en este caso apendicitis. Entonces, por eso es una señal de advertencia, que me está orientando hacia dónde. Si es un problema de vesicular, entonces estamos hablando de a la parte básicamente subcostal derecha, con a veces con penetración hacia el lado posterior. Entonces ya me está advirtiendo. Pero cuando hablamos de crónico, no es una señal la advertencia de daño o es una falsa alarma. Severidad se correlaciona con la cantidad del daño, con la injuria, y la gravedad no tiene correlación con el daño. Compromiso del sistema nervioso intacto, el dolor agudo es un síntoma. El sistema nervioso central puede estar disfuncional
El dolor crónico es una enfermedad. Efectos psicológicos, el dolor agudo, dolor de menor pero no aliviado, la ansiedad, puede haber ansiedad, puede haber insomnio mientras dure el dolor, y mejora cuando se le da alivio del dolor. Mientras que el crónico a menudo se asocia con depresión, con ira, con miedo, con aislamiento social, etcétera. ¿Le echamos la culpa a quién? Al más cercano. En este caso, a veces le echamos la culpa a la esposa o al esposo o al hijo. Me está doliendo por tu causa. No, esos son básicamente los cambios psicológicos propios del dolor crónico. Bien, luego recordemos siempre esta parte interesante que tiene que ver, ¿no?, con múltiples mecanismos de dolor. Dentro de la fisiopatología interviene la nocicepción, la sensibilización periférica y también la sensibilización central. Recordemos siempre estos tres componentes: nociceptores, la sensibilización periférica y la central. Cuando hablamos de, básicamente, de esto que hablamos de sensibilización, recordemos siempre que este sistema de transmisión del dolor puede sensibilizar por estímulos nocivos, que pueden ser iterativos o pueden ser continuos, ¿no? Y explica muchos síndromes de dolor crónico en los que la percepción del dolor está distorsionada. Por ejemplo, la famosa terminología alodinia, disminución de los umbrales del dolor a estímulos normalmente no nocivos. Hiperalgesia, disminución de los umbrales de dolor antes estímulos nocivos, ¿no? Hiperalgesia secundaria, extensión del dolor e hiperalgesia en áreas no lesionadas. Esto, por ejemplo, cuando te hacen una incisión, entonces te duele alrededor. Ese sería hiperalgesia secundaria. Hiperalgesia, por ejemplo, te vas a la playa y terminas con una insolación, hasta la sábana te hace doler. Estás con un umbral reducido. Dolor espontáneo, dolor en ausencia, podemos decir, de estimulación nociva, o también la famosa memoria del dolor. Entonces estamos hablando la palabra sensibilización. Y aquí tenemos otra cosa interesante, ¿no? La anatomía y fisiología de la nocicepción. En la sensibilización de la transmisión del dolor implica la activación de los receptores. Los famosos nociceptores son neuronas periféricas sensoriales que responden a la amenaza de estímulos nocivos, que pueden ser mecánicos, como vemos, a movimiento, presión, lesión tisular directa, térmicos, hipertermia, químicos, ¿no?, externos o internos. Luego, recordemos, estos pueden ser la forma como estos nociceptores son estimulados. Hablamos por la parte química, por la parte mecánica, la térmica y la presión. Y los famosos nociceptores comprometidos, por ejemplo, los nociceptores polimodales en el mecánico, en el térmico, los termociceptores o nociceptores térmicos, y luego de presión también a llamados esos. Bien, y aquí para mostrarles las sustancias que a veces participan en este tipo de efectos algogénicos. Por ejemplo, el potasio, no células dañadas, no participa ninguna enzima, es un inductor del dolor. La serotonina, trombocitos, la famosa triptofano hidroxilasa, que es la enzima inductor del dolor. La bradiquinina, básicamente del sinógeno del plasma. La calicreína, el responsable inductor del dolor. Y seguimos, la histamina, también inductor del dolor. El ATP, inductor del dolor. El hidrógeno, también. Luego tenemos las prostaglandinas, ¿no?, que tienen que ver con la enzima ciclooxigenasa, también potencia. Mencionan muchos textos que aumenta la sensibilidad del dolor. Los leucotrienos, igual, y la sustancia P, y también es importante mencionar, y otros. Bien, cuando hablamos de tipo de dolor, siempre recordemos esto que acabamos de mencionar, y ya no lo quiero repetir, pero sí hablemos del dolor nociceptivo, ¿no? Es causado por activación de los receptores del dolor, básicamente los nociceptores, en respuesta a estímulos, puede ser lesión, inflamación, infección, como ocurre en el dolor agudo. Suele haber una relación directa entre su intensidad y la gravedad de la agresión. Y aquí, para mostrarles,
los cuatro procesos que participan en el dolor nociceptivo. El primero, la traducción, luego tenemos en este caso también la transmisión, ¿no? La transmisión. Doctor, creo que ha silenciado su micrófono por casualidad. No sé si lo puede reiniciar. Perdón, perdón. Sí. Entonces, miren, creo que sí se escuchó, ¿no? No, doc, si puede retroceder. Ahí voy a irme sí. Nomás. Perfecto. Miren, entonces, dentro de los tipos de dolor, voy a hablar del dolor nociceptivo. Hablamos que es causado por la activación de los receptores del dolor en respuesta a una lesión, a una inflamación, infección o enfermedad. Y bueno, este grado, ¿no?, puede estar en relación con la intensidad, con la gravedad de la agresión. Una cosa es un cuadro, una operación apendicular, no por video, y otra cosa es una operación, pues, con una cirugía que antes hacían. El dolor es más intenso, pero de todas maneras tratamos en estos momentos de tratar de ser menos agresivos. Y aquí quiero mostrarles también, ¿no?, los cuatro componentes de dolor nociceptivo: la traducción, la transmisión, la modulación y percepción. ¿Por qué es importante recordar esta parte? Porque ahora estamos hablando de manejo del dolor multimodal. Aparte de la escalera, aparte de las otras partes, el cuarto escalón. Estamos hablando porque podemos usar fármacos a este nivel, o a este nivel, o a este nivel. Entonces también es importante que lo mencionemos. Y aquí recordarles lo mismo, ¿no? Cómo es que se produce en la piel, se capta a través del nociceptor y se encarga de la traducción, de transformar un estímulo mecánico térmico en una actividad eléctrica. Luego la transmisión por las fibras A, delta y C, y la modulación que se da en la médula espinal. Aquí participan dos componentes, la famosa teoría de la compuerta y la vía descendente, que tiene que ver con la inhibición, básicamente porque, vamos a verlo después, se libera de repente opioides, se libera serotonina, norepinefrina, etc. Y luego tenemos el ascenso contralateral, que es mayormente, ¿no?, se produce el cruzamiento en el mismo segmento, llega al tálamo, que es la otra neurona de paso, y finalmente llega al cerebro, donde se produce la percepción y uno puede decir, me está doliendo. Bien, aquí para mostrarles una cosa rapidita, creo que ya esa parte lo hemos hablado, ¿no? El dolor se genera por la inflamación local y el daño a los nervios causados por traumatismo, ¿no? Puede ser también cambio de temperatura, transferencias, y luego viene la transmisión, el proceso por el que el mensaje del dolor se mueve desde el sitio nervioso periférico hasta el asta dorsal y finalmente hasta el cerebro. Y aquí tenemos la modulación, hablé de las dos cosas importantes. Esto ocurre en lo que se llama en la médula, básicamente en el mismo segmento, y luego tenemos en cuenta la modulación por la teoría de la compuerta o de Melzack, y también la teoría inhibitoria. Y la percepción, la integración final de los procesos de nocicepción y la respuesta afectiva en la forma de una experiencia subjetiva en la forma de dolor. Bien, aquí para mostrarles algo importante, solo un esquemita, miren, acá tenemos la famosa traducción, conducción, transmisión, y vendría la parte final, la percepción. El estímulo nocivo, hay una neurona periférica
que recibe el nombre de nocisector. Luego se produce la modulación en la médula espinal y este amarillo viene a ser la transmisión. Y luego finalmente por los neo o palio espinotalámicos va a llegar al tálamo y finalmente a la corteza y vamos a tener la palabrita ¡ay, me está doliendo! Esta es más o menos la idea. Y luego, mire aquí, recordemos siempre, ¿no? Cómo es que estos nocisectores son activados por el frío, el calor, la bradicinina, el mecánicos, hay también acá también la prostaglandina, etcétera, los hidrogenones, en los distintos receptores. Lo que sí es importante recordar aquí en esta área básicamente que tiene que ver, ¿no? Parece que estos famosos COX-2, que son los inhibidores, no tienen mucha sensibilidad o no son sensibles. Luego tenemos acá la famosa teoría del control de la compuerta, que es importante recordarle la propuesta de Melzac y Ball en el año 1965. La estimulación de la piel evoca estímulos nerviosos y la estimulación de las fibras de gran diámetro inhibe la transmisión del dolor cerrando la puerta. Esta es la explicación de la famosa teoría de la puerta o de la compuerta que se habla mucho. Aquí tenemos la famosa modulación, la teoría de la compuerta o competencia entre mecanorreceptores y nocisectores. Las fibras A-beta no nociceptivas de tacto cierran la compuerta e inhiben la respuesta al estímulo doloroso. Pero estas células, estas fibras B, tienen un nivel de acción. Cuando la intensidad del dolor es alta, no le queda más que abrir la puerta y dejar pasar para que entre en juego ya prácticamente quizás las acciones inhibitorias que vienen desde la sustancia gris, periacuadectal u otras, o también ya pueda llegar al cerebro y puede generarse el diagnóstico de dolor leve, moderado o intenso. Las fibras C y A delta abren las compuertas, pero la estimulación de fibras A beta se pueden reducir el dolor para poder, ¿no?, generar la teoría de la compuerta. Puede ser las sacudidas, las caricias, ¿no?, la palmadita, los TENS, la acupuntura, etc. Bueno, aquí tenemos también un poquito más. Miren, cuando ya estamos hablando a nivel básicamente de terminación nerviosa y estamos hablando también ya la llegada a la médula espinal, quienes pueden actuar, pero no se olvide la actividad del glutamato y la sustancia P, que van a actuar en los receptores MDA, el AMPA o también receptores de neuroquinina. Esto lo encontramos básicamente, no se olvide, en la neurona y al terminar la terminación nerviosa. Aquí, por ejemplo, no funcionan los opioides, perdón, los AINES COV-2, pero sí funciona los GABA, como la gabapentina, la pregabalina, funciona la adenosina, incluso aquí puede funcionar incluso la neostigmina, los opioides, la clonidina, etc. Son sustancias que pueden actuar en este nivel. Bien, aquí también tenemos para hablarles un poquito también de la teoría de la compuerta. Observen, miren, ingresa aquí básicamente en este nivel, a nivel de la aspa dorsal, se produce el efecto básicamente de modulación. Como dice, para que se experimente el dolor, las señales de las neuronas periféricas del dolor deben pasar a través de una puerta ubicada en el punto por donde entran a la médula y al tronco encefálico inferior. Estamos hablando a este nivel. Aquí se produce la modulación. Por eso es importante recordarles, ¿no? ¿Por qué? Porque también, aparte de la teoría de la compuerta, aquí se comienzan a liberar endorfinas, serotonina, noradrenalina, y por eso es que aquí también actúa el famoso tramadol, ¿no? Que es importante recordarles. Bien, luego las vías, siempre recordemos, ¿no? El dolor llega a un segmento medular que puede ser, vamos a ver, que sea T10, por ejemplo, y en ese mismo segmento se produce el cruzamiento y avanza por los espinotalámicos palioneo. Bien, por eso dice, la vía de dolor neural ascendente es solo un relevo de 3 neuronas,
la neurona periférica, que es el traductor, y la neurona que tenemos en el asta posterior y la neurona que tenemos en el hipotálamo. El principal punto de convergencia es el núcleo lateral posterior ventral del tálamo, que transmite la señal a las áreas límbicas y corticales para finalmente terminar en lo que es percepción. Bueno, aquí este es casi un resumen, proceso por el que el potencial de acción se propaga de manera centrípeta y ascendente a través de las vías del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Al penetrar en la médula, las señales de dolor toman dos caminos hacia el encéfalo a través del neo y del palio espinotalámico. Solo para tener una diferencia acá, quiero mostrarles, ¿no? Por ejemplo, fibras rápidas para el dolor de tipo A, delta, acaban sobre todo en la lámina 1, lámina marginal, del asta, y cruzan hacia el lado opuesto a través de las comisuras anterior y giran en sentido ascendente. Y acá tengo yo los neurotransmisores que probablemente intervienen. Y aquí solo para mostrarles, ¿no?, la gráfica, acá tengo yo, luego tenemos el complejo básicamente, ¿no?, por ejemplo, las fibras para el dolor lento que tienen que ver y las fibras para el dolor rápido. Bien, la vía paleoespinotalámica para el dolor lento crónico, dolor procedente de las fibras periféricas tipo C, la lámina 2 y el lámina 3 de las astas dorsales, vía anterolateral de la sustancia gelatinosa. La sustancia P siempre es la noxa, ¿no?, que genera básicamente. Entonces, casi la mayor parte de fármacos tratan de reducir la liberación de sustancia P o de glutamato para que de esta manera aliviemos el dolor. Tres áreas siguientes: la formación reticular, la región tectal del mencéfalo y la zona gris periacuadectal, que tiene que ver básicamente con estas áreas. Muy bien, aquí la vía descendente, que tiene que ver con la modulación del dolor, ¿no? La vía del dolor descendente, la sustancia gris periacuadectal, es el primer punto de convergencia. Entonces no se olvide que necesitamos saber que hay unas fibras que se encargan de llevar, pero también hay un sistema de fibras que descienden para actuar con el efecto inhibitorio y completar la teoría de la compuerta con esta y formar básicamente lo que es la modulación, que básicamente se da en esta asta dorsal de cada segmento. Aquí la transmisión excitatoria de su camino cortical va recibiendo la modulación de sistemas inhibitorios, ¿no?, que tiene que ver con opioides endógenos, las endorfinas, adrenérgicos, básicamente la norepinefrina, los colinérgicos y los GABAérgicos. Bien, este es lo mismo, solo para mostrarles de dónde vienen estos sistemas inhibitorios: de la corteza cingulada y amígdala, de la sustancia gris periacueductal, acá tenemos, ¿no?, el receptor opioideo, la proyección del núcleo RAFE, el núcleo RAFE, la proyección hacia el asta dorsal, el núcleo espinal 5, la serotonina. Bueno, estos inhiben básicamente la liberación de sustancia P por los aferentes primarios. Este es para completar esa modulación y de esa manera ahí nomás bloquear el locus coeruleus, la norepinefrina y básicamente la analgesia inducida por el estrés. Bien, aquí es una cosa muy interesante también que podamos entender, ¿no? Aquí tenemos la parte del estímulo, ¿no?, el nocisector, luego la parte de transmisión, y luego cuando va a llegar ya a la médula, tenemos acá los referentes, ¿no?, a las sustancias que se liberan para producir el ascenso a sustancia P, o el glutamato, o también o el famoso aspartato. Pero también recordemos entonces, eso sigue hacia arriba, ¿no? La transmisión del impulso de dolor al cerebro es bloqueada a veces. ¿Por qué es bloqueada? Ya habíamos hablado por la famosa modulación, la teoría de Melzack de la compuerta, o por los sistemas inhibitorios. Y aquí básicamente este es el sistema de inhibición, la sustancia gris periacueductal que va a la formación reticular, y esto básicamente la formación de opioides endógenos, estos van a bloquear este problema de estas sustancias P y también del glutamato, que son las sustancias algógenas. Bien, este es lo mismo para mostrarles un esquemita cómo es que se produce el dolor. Voy a tratar de activarlo
Bien, ahí tenemos, llegó la injuria o el estímulo y finalmente termina en la corteza sensorial con todos los pasos, ¿no? El nociceptor, la fibra, llega a la médula espinal, al asta dorsal, así y asciende por los espinotalámicos contralaterales. Lo mismo acá tenemos, ¿no? Para mostrarles la misma fibrita. Bien, el dolor neuropático, que es una de las cosas muy serias para manejar, se origina como consecuencia del estímulo directo del sistema nervioso o lesión de los nervios periféricos. Por lo tanto, supone alteración del sistema nervioso, tanto central, autonómico, como también periférico. Bien, estas son la fisiopatología del dolor, ¿no? Los mecanismos periféricos, la hiperexcitabilidad de la membrana, las descargas ectópicas y los cambios transcripcionales. Y acá tenemos los mecanismos centrales, hiperexcitabilidad, pérdida de control inhibitorio y reorganización. Y luego tenemos las famosas dos cosas que hemos hablado, la sensibilización periférica y la central. Y finalmente el dolor neuropático, que es muy, muy, muy rebelde a la terapia convencional. A veces la terapia de lo que es la escalera analgésica convencional no hay buenos resultados, y por eso es que hoy tenemos una presentación muy linda de doctor Diario. Bien, aquí para hablar de las formas, ¿no?, de dolor neuropático, ¿no?, la quemante, la parestesia, el hormigueo, el calambre, electrizante, punzante. Por ejemplo, yo tengo una discalgia lumbar y tengo parestesias. Esta parestesia me deja caminar, pero no necesito ningún medicamento, pero ya tengo parestesia. Quiere decir que yo tengo un dolor neuropático. Entonces, pero que no amerita más que la rehabilitación física y, bueno, básicamente eso, ¿no? Pero también a veces hay en las hernias, por ejemplo, del núcleo pulposo, hay hormigueo. También puede haber dolores quemantes que se ven mucho en el herpes zóster, por ejemplo, ¿no? O punzantes, también es otra cosa, hay intermitentes. Y aquí decimos, acá no funcionan los opioides. Bien, y luego, ¿cuál es la característica de diferencia entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropático? Bien localizado, el nociceptivo, no bien localizado. Agudo es el nociceptivo, empeora con el movimiento, ardor, disparos, entumecimiento, hormigueo, lesión o enfermedad obvia del tejido, lesión tisular puede no ser obvia, inflamación, aquí injuria neural, cambios en las terminaciones nerviosas, pérdida de la modulación, aquí en el nociceptivo es un dolor fisiológico, un dolor básicamente de diagnóstico, podemos decir también de protección, pero acá es un dolor netamente patológico. Y creo, quiero más o menos mostrarles, ¿no? Con esto voy a tratar de terminar, me falta solamente 2 a 3 diapositivas. Estos 4 elementos importantes de los dolores nociceptivos nos permiten tener también la oportunidad de poder enfrentarlos. Y por eso es que hablamos ahora de alivio del dolor multimodal. Por ejemplo, a nivel periférico, a nivel acá, actúan bien los anestésicos locales y las drogas antiinflamatorias, tipo AINES, ¿no? Luego los anestésicos locales a nivel de conducción. Luego tenemos a nivel de médula los bloqueos epidurales, espinales, extradurales, ¿no? Los anestésicos locales, los opioides, los agonistas tipo clonidina, que es lo que más se ha usado, y a nivel central, los opioides y los agonistas alfa-2. Mayormente los opioides son activadores de la vía descendente en el 70% de los efectos. Y esto es como un previo para nuestro doctor Dani. Esto lo encontré en la revista del 2000, creo que es 2020, ¿no? Una revisión sobre los receptores que participan en los famosos productos cannabinoides. Aquí solamente voy a leerlo, ¿no? Incluye el famoso receptor CB2, que es lo que tiene que ver con el dolor neuropático, y otras respuestas inflamatorias. El doctor lo tocará más ampliamente, y con esta es la que voy a terminar. Aquí quiero mostrarles, ¿no? Mostrarle aquí básicamente, ¿no?
los receptores que tenemos acá que responden a las sustancias cannabinoides. Con esta diapositiva quiero agradecer a todos los organizadores de este evento y especialmente también a los que nos están siguiendo en esta plataforma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. La verdad que excelente presentación, sentando las bases claras acerca de los tipos de dolor, las vías de dolor, que creo yo que va a ser una buena pre para lo que viene con el doctor Daniel. Me quedo con una frase sobre este tipo de dolor idiopático, que es que a veces lo que necesita el paciente son palabras de ánimo o un buen abrazo para que ese dolor también logre ser manejado de alguna manera, ¿no? Y eso a veces lo dejamos de lado y solo pensamos en medicinas y en más medicinas, cuando eso creo yo que es parte importante, y hacérselo entender también a la familia, ¿no? Que el dolor también puede mitigarse con ese tipo de acciones. Gracias, doctor Rojas. Muy adelante, amado. Doctor Daniel, ahora sí, hola. Es todo tuyo el micrófono. Let's see. Can you hear me all right? How's that? Yes, doctor. Now, let me share my screen. Or can you see my screen? No. Not yet. Un momento. Bueno? Yes, we can see now. Okay, is my turn? Yes, doctor. Okay, hello everybody. Thank you, Max, and thank you for inviting me to participate in this educational conference. The University de San Martin de Porres has something in common where I went to medical school here in New York. We have a church also that is named after Saint Martin de Porres. And so we have that in common. When I was in school in New York, I never visited this church, but it was interesting to me that this saint was the patron saint of barbers. You know, barbers back a long time ago were also surgeons, and that's why the barber pole is red and white. Some of you may know that represents blood and bandages. And so to have a saint like Martin de Porres being the patron saint of the university for healthcare, I think is very, very appropriate. So I thought that was interesting. I was practicing neurology for many, many years, over 25 years when I started learning about cannabis medicine. And much of what I was doing with my neurology patients here in Florida after 1992 led in a natural way for me to want to learn more about cannabis medicine. And then once cannabis medicine became legal in Florida in 2016, I then opened neurology of cannabis in 2017. I had many, many patients that went from the general neurology to the cannabis clinic because in neurology, some of you may know, the available treatments, the traditional treatments, may not provide sufficient relief for neurological conditions. Cannabis has since then provided the opportunity to treat many of these patients more effectively, and so it's very gratifying. In the first year that we opened neurology of cannabis, most of my patients were from the neurology clinic, the first 1,000, but now we have treated over 3,500 patients in the neurology of cannabis clinic, and that is what we do now full time. Much of what I will talk about today will focus on the practical clinical aspects of using cannabis medicine
for neurology patients. And I hope that some of the students listening will be inspired to use cannabis medications as they take on their own clinical practice. Doctor, please, I forgot to make an announcement. Para todos, pueden tener la traducción al español en la parte inferior de la barra, al costado de preguntas y respuestas. Hay un globo donde pueden poner la interpretación en español y no se olviden de hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o en el chat para que sean respondidas al final. Gracias, doctor. Go ahead. Okay, thank you very much. Nothing that I have said so far was very important. So if you did not understand it, that is completely fine. The important part of the presentation starts now. Okay, so in neurology, we try to help patients by first figuring out where is the problem. Is it in the leg? Is it in the spine? Is it in the brain? So forth. Then the second thing is to figure out what is the cause. That is how we make the diagnosis. And the last step in caring for neurology patients is, of course, coming up with a treatment, medications, surgery, physical therapy, perhaps changes in nutrition or other integrative therapies. But first, we have to decide where is the problem. We're going to talk specifically about different conditions and how to come up with a treatment approach that is likely to help using these parameters. In the neurological system, we are familiar with neurotransmitters such as dopamine and serotonin. We know that these are mainly proteins that are produced and stored in the synapse and then released when the action potential of the neuron reaches the axon terminal. With the endocannabinoid system, it's a little different. We produce endocannabinoid signaling molecules on demand. These are most often located on the other side of the synapse, the postsynaptic neuron. And these different synaptic chemicals can be proteins, they can be lipids. There are different types of signaling molecules now that are being discovered that we did not appreciate even 10 years ago. And so the field of neurology and endocannabinoid medicine continues to evolve as we learn more about these different molecules. In 1964, Professor Mashulam described how THC was a specific molecule that caused psychoactive effects. But it wasn't until 20 years later in the 1980s that we learned how THC would bind to the neurons in the brain. We then learned about the receptors in the brain that bind not only chemicals from the plant, but also chemicals within our own bodies. And I believe that most of you listening are already somewhat familiar with the endocannabinoid system, which consists of many different types of lipid signaling molecules that bind to different types of receptors in the brain and elsewhere in the body. So we are talking about not only signaling in the brain, as Dr. Rojas was showing us, there's signaling in the arms and legs and in the spinal cord, as well as in other organ systems. We now know that these signaling molecules and receptors that constitute the endocannabinoid system play a role in healthy function of the bones, the uterus, the heart, all these different organs, the skin, the gut, all the different organ systems have elements of the endocannabinoid system contributing to a healthy balance, which we call homeostasis. The mechanisms of how these endocannabinoid molecules bind and specifically where they are located are all important considerations
when coming up with a therapy. All of this academic information is very, very interesting, but it does not help people unless we use this knowledge to come up with therapies that are effective for specific patients. And we're going to get into that shortly. This is an image from an article that Dr. Russo produced in 2013, which is another version of what I believe many of you have already seen, the endocannabinoid system in the brain, where there is one neuron here, the second or postsynaptic neuron down here, with a feedback inhibition process such that if there is too much GABA or too much glutamate, the postsynaptic neuron sends a signal to the original or first neuron to reduce GABA or reduce glutamate. This is a feedback inhibition that many of you may already be familiar with. I apologize if this is rudimentary, but I believe that every cannabis presentation has to have at least one slide like this, showing the basics of endocannabinoid physiology. We can talk more about these details, but perhaps we'll leave it at that. As Dr. Rojas mentioned, the pain pathway begins primarily in the distal most sensory neuron with signals that are sent up the spinal cord to the brain. And importantly, there are descending pathways from the brain down into the limbs, for example, that modulate the sensation of pain. For this presentation, I want to highlight that cannabinoid receptors are present at all levels of this pain pathway and are important in the normal transmission and appreciation of pain, as well as in the pathological states that many patients have to deal with. CB1 and CB2 receptors are the main receptors that most of the research has been focused on, but there are many other receptors that are involved in the endocannabinoid system, TRPV receptors, for example, and PPAR gamma, PPAR, and so forth. These receptors are so interesting, and if you want to learn more about the receptor physiology, you can look at this reference here by Dr. Starowitz and Finn from Poland and Ireland. And I have these references for you at the end of the presentation. I'm only going to use three references today. The one from Dr. Russo, this one here from Dr. Starowitz, and this next one here from Dr. Barron. These three references are all review articles with 500 or 600 other references that, if you are interested, you can pursue a learning more specifically about the biochemistry, physiology, and also the preclinical and clinical studies. Dr. Barron from the Cleveland Clinic, where I did my neurology, produced this very impressive article in 2018 that has 941 references and includes the studies on how the endocannabinoid system plays a role in patient pathology. These studies having to do with patients with headache, but also chronic pain of other causes, have all been detailed in this very impressive article. So please look for that. And if you can't find it, I can help you. I can send these articles to you. So let's talk about headache. Let's talk about how we help patients in the clinic. In the clinic, when we are presented with a headache patient, of course, it's important to determine if they are very, very sick with something severe, cosas peligrosas, yes. These are things that require hospitalization.
And if you identify a patient that has something very severe, for example, meningitis, or bleeding in the brain or a brain tumor, these patients do not need cannabis medicine in the clinic. They need to go to the hospital. And so it's important when considering cannabis therapies to first consider the traditional approach to patients. If they're too sick, they need to go to the hospital. This is the most important. Now, the other main types of headache are muscle tension and migraine. Most patients with headache have muscle tension headache. These are those patients that have the pressure, squeezing, often daily discomfort, both sides of the head, triggered by stress at times. Sometimes these types of tension headaches are perpetuated or continue due to medication overuse. Some of you may be familiar with medication overuse headaches that perpetuate pain. In those patients that have the common type of muscle tension headaches, I usually suggest cannabis products that help relax the muscles. These are cannabis products of the type 1 variety, oftentimes. Now, type 1 cannabis products refer to those that are primarily THC. Type 2 cannabis products have a more equal amount of THC, tetrahydrocannabinol, and CBD, cannabidiol. And type 3 cannabis products have primarily CBD and only small amounts of THC. So this convention, the three different types of cannabis products will be used for the rest of this talk, but also when you talk with other cannabis physicians and dispensaries, it's important to, I think, be as clear as possible. This is a general way to improve clarity. Type 1 products, THC mainly, type 2, equal or close to equal, CBD and THC, and type 3 is primarily CBD. Now, type 1 products, which are more potent, have mostly THC, along with terpenes such as myrcene and linalool, promote muscle relaxation and improve sleep. I hope you all are able to understand what I'm saying. I'm trying to speak slowly so the translator does a good job. How is it going so far? Am I making sense? Everything okay, doctor. Okay, thank you. When it comes to using type 1 cannabis products, you have to be careful because there is a risk of impairment and intoxication. And certainly for those patients that need cannabis therapy during the day, or if they're driving or working or studying, we have to be careful. Too much THC can cause impairment or intoxication. And in those cases, we often switch to type 2 cannabis therapies, which are more equal, CBD and THC. In patients with migraine headaches, which are those more severe headaches, usually one side of the head, that may include visual distortion, nausea, vomiting. These types of migraine headaches sometimes occur with muscle tension headaches. Sometimes they occur alone. And most humans have experienced a migraine at one point in their life, sometimes due to withdrawal from caffeine use. You can have a migraine as a result of caffeine withdrawal, for example. But the important point I want to make is that for patients who suffer with migraine that experience frequent migraines, type 2 products during the day that have CBD and THC together in edible format can provide relief and prevention of the migraine during the day. There is one study from Colorado where patients that were suffering with migraine in a survey reported that edibles of the type 2 variety, CBD and THC, were very effective at preventing migraine and still enabled them to function at work and school. But
If they still had a migraine, they would use inhalation therapy as vapor or smoking to rescue them from headache. And so when it comes to cannabis therapy, sometimes we need to use different administration methods, different potencies, different ratios of CBD to THC. And of course, considering the individual's experience with cannabis and how they respond, these are all things that we take into consideration in the clinic. So migraine and muscle tension headaches are very common ailments, and that's a general approach that I use here in our clinic. Low back pain often is a chronic condition that results in alteration in the pain pathways, as we have just learned, and can be very difficult to treat. Chronic low back pain is a common and difficult condition. Many patients are using opioid medications chronically and may not have adequate relief. So this is a challenge. And I wanted to share with you that in the neurology clinic, now Neurology of Cannabis, we consider these main categories of low back pain. Musculoskeletal is the main type of low back pain patients experience, where there's a stiffness that may not radiate down the leg. There could be an aching discomfort that's constant and long-lasting. It can shift from side to side. And for these patients that have a musculoskeletal type of muscle pain in the back, we can use the type 2 or type 3 edibles because this is a chronic, long-lasting condition that may not respond well to THC. We want to use balanced CBD and THC, or CBD primarily because there's inflammation. Now, we have not talked much about inflammation in this presentation, but in the endocannabinoid system, the CB2 receptors are found primarily on inflammatory cells that, when activated, help reduce the inflammatory part of the pathologic process. So oftentimes in patients with chronic pain, there is inflammation that needs to be reduced, and those are primarily CB2 mechanisms. And so the CB2, the cannabinoid receptor, the number 2 receptor for which CBD is effective. So cannabinoid receptor type 2, which we address with primarily cannabidiol, CBD, is the logical approach to reducing inflammation for patients with chronic pain such as these. For radicular pain has to do with impingement or irritation of the nerve root in the back, for example, but you can have this also in the neck or in the thoracic region that causes the nerve to be irritated and send a shooting pain down the leg, or in some cases down the arm. This type of radicular pain or a pinched nerve, some people call it sciatica, we can use a more potent type 1 product, which is THC mainly, but also type 3 again, because oftentimes these patients require anti-inflammatory effects of cannabidiol and may not be able to tolerate the intoxicating effects that sometimes occur with THC products. The other thing with THC products is that when you use them over a period of time, patients may build a tolerance for the THC and need to use more THC over time to achieve the same result. This tolerance is not as prominent as it is with opioid medications, but still it occurs. In order to avoid tolerance, it's important to guide your patients to use just enough THC to achieve pain relief and try not to go further with the THC, because if you use too much THC, you can have an opposite effect. You can have a reduction in pain relief,
And this is something that we often refer to as a biphasic response, where too much... Nombramos como una respuesta cuando... Some of the studies we have in patients with different potencies of THC show us that low and medium dose THC is effective, but if you use high THC, it does not work as much. So more is not always better. Again, cosas peligrosas, patients with severe low back pain that need to go to the hospital need to be identified. These might include patients with metastatic cancer involving the bones of the low back, or patients with severe pain due to pelvic pathology, tumors, or severe inflammatory conditions. So this is just a broad outline. Peripheral neuropathy is a complicated condition, and so I put a lot of arrows, but the message I want to share with you is that, in general, patients with sensory neuropathy that have positive symptoms, those are the ones that have the burning or tingling, those patients do respond to cannabis therapy. Those patients with motor symptoms due to neuropathy, like a dropped foot or muscle weakness, will not respond to cannabis therapy. Patients with negative symptoms, like a loss of sensation, a dead feeling or a wooden feeling, those patients do not respond. So please look at your patient, identify which type of peripheral neuropathy they have, and then consider if cannabis is appropriate. Sensory peripheral neuropathy that causes a tingling or burning, which is a positive symptom, those patients may respond. And patients with acquired types of peripheral neuropathy seem to respond better than those with inherited. Some of you may have experience with peripheral neuropathy from chemotherapy. Those patients, for example, may respond quite well to cannabis therapy. But inherited sensory neuropathy, such as Charcot-Marie-Tooth, does not seem to respond quite as well. What kind of treatments do we choose for these patients? Well, it depends. In general, type 1 therapies with THC taken systemically as an oral dose, either sublingual with absorption under the tongue or consumed as an edible, seems to work better than topical. Now, in Peru, you may not have many options for different types of cannabis therapy, and so you have to use what you have available for your patients. In Florida, we have fairly good choices, but we don't have as many choices as they have in Oregon or California. And so wherever you are and whatever products are available, you have to do the best that you can for your patients. But if you have topical preparations available, that's fine. That may work better for something like a localized neuralgia from post-herpetic nerve injury. But with a general type of neuropathy that affects both feet, for example, due to a toxic exposure, the topical agents I have found do not work as well as something taken systemically internally. The different types of therapy that I described before may be effective in different individuals. The anti-inflammatory effects of type 3 CBD-based therapy, also taken orally or systemically, may be the best choice. Oftentimes, it's a trial and error process. Again, for nighttime relief of pain, which patients with peripheral neuropathy are very susceptible to, it's important to get good sleep. So in the clinic, patients with positive symptoms, burning and stinging, oftentimes cannot sleep.
the neuropathy becomes more intense at night. This is very common in many neuropathy patients. And so we use primarily THC products to help them relax and sleep and get rid of the pain. Whereas during the daytime, in order to maintain cognitive function so you can work or drive, the type 2 products are more appropriate. Patients with multiple sclerosis are a unique population, a population I have a lot of experience with. I've treated thousands of patients with multiple sclerosis over the years. My initial training included laboratory analysis of spinal fluid and other research that I did in MS. And so when I went from general neurology to neurology of cannabis, I had hundreds of multiple sclerosis patients that came over, and they told me they were already using cannabis on their own. They had discovered that cannabis that they acquired on their own was helpful for spasticity, muscle stiffness that occurs due to loss of descending inhibition. In the multiple sclerosis patient, some of you may know, there is a loss of myelin surrounding the nerves, and this can cause lots of different problems, one of which is abnormalities in muscle tone, which results in what we call spasticity. This type of stiffness can be painful and impair motor function. Studies done in England initially with a drug called Sativex showed that a type 2 product, Sativex is half CBD, half THC, taken as a spray in the mouth, provided relief of spasticity in multiple sclerosis patients. This was a landmark finding because the research was done in a randomized controlled way. That is the most rigorous type of evidence that we need to acquire approval by regulatory boards in Europe, in America, and in most countries. These types of randomized controlled trials are difficult to perform in cannabis science, but GW Pharmaceuticals was able to perform this with Sativex, which comes as a spray. Each spray of Sativex has 2.7 milligrams of THC and 2.5 milligrams of CBD. And patients with spasticity found that approximately 10 sprays a day spread out over the day was effective. So approximately 25 milligrams of CBD, 25 milligrams of THC spread out over the day was helpful for spasticity, and this is important. We have dosing guidelines such as that available in those references that I discussed and will provide at the end of the talk. Other types of painful muscle spasms in MS patients have to do with ionic imbalance, sodium mainly, but also chloride and potassium and calcium, but the sodium leakage that leaks across the membrane after the myelin is destroyed can result in painful muscle spasms because the neuron fires on its own in an irregular fashion. We know that cannabis products can help reduce that neuronal firing and reduce painful muscle spasms. Tegretol, also called carbamazepine, is very effective for these muscle spasms. And when patients complain of this particular symptom in my clinic, I recommend carbamazepine first and cannabis second. So I think it's important to integrate the practice of medicine so that we use traditional and alternative approaches. Neuralgia is another type of painful syndrome that MS patients experience. They get trigeminal neuralgia on the face, and this may be due to what's called ephaptic transmission, when two neurons touch each other
and the impulse from one neuron spreads to the other neuron because the myelin coating is no longer available to insulate each neuron. And this type of transmission across two different neurons is like a in an electrical circuit. It's a what is the word I'm looking for, Max? Help me out here. It's like a circuit that you just cross circuit. You get this electrical charge that spreads. And so we use cannabis to reduce that as well. In the patient with surgery, I do not like to use cannabis unless there's no other options. I want to share with you that even though acute pain can be reduced in the post-operative patient by using cannabis therapy, we do not recommend cannabis therapy for most patients that are having surgery. In the pre-operative situation, it's important to try and reduce regular cannabis use before surgery. And there may be some withdrawal. You know, cannabis is not without risks. There are some risks to the patient that use cannabis. Withdrawal is one relatively minor risk. If the patient is using cannabis on a regular basis, let's say smoking two or three joints a day or inhaling a concentrate that is very potent, dabbing, for example, these types of cannabis use patterns can lead to withdrawal when cannabis is stopped. And the withdrawal syndrome usually lasts 2 or 3 days, maybe a little longer, and includes loss of sleep, irritability, problems with appetite. But in general, the withdrawal syndrome from cannabis overuse is not life-threatening. It's not dangerous and usually can be handled at home without any other intervention. In patients that are getting ready for surgery, I think it's important, and I'm sure you will agree, that you need as an individual going for surgery, you want to be as healthy as possible. You want to reduce whatever toxins or medications that you're using that you do not need, absolutely, and that can cause a withdrawal syndrome. Patients that use cannabis on a regular basis may have chronic bronchitis. There may be also some cardiac related issues in patients that are using high-dose cannabis. Usually those are new users that use a lot of cannabis. They can develop drops in blood pressure, tachycardia. Patients that are using cannabis on a regular basis, we now know, have a need sometimes for higher doses of Diprivan or propofol. These are anesthetics that we use for induction to put the patient to sleep. Someone asked that question on my last presentation in Lima for the neurologist, and I did not have the answer then, but I have the answer now. We do realize that induction with propofol may be difficult and require a higher dose in patients that are chronic cannabis users. Post-operative considerations include possible drug interactions, and therefore, I believe it's important to use as little medicine as possible. If you are using opioid agents or a variety of antibiotics after surgery, maybe cannabis is not the best thing to add. If you need cannabis for acute pain relief, I believe we need to do more research on that, and there may be a role for that, and we still need to learn more about the use of cannabis following surgery. In cancer care, patients are also complicated. They have a variety of conditions that may respond to cannabis therapy. Cancer patients are the most common in my clinic. I have a group here in Sarasota that refers many, many patients to me, and
I think the cancer docs, the oncologists, have always been open to using cannabis therapy back in the 80s and 90s when we had synthetic THC in the form of Marinol or Sesamet. The oncology docs were the first to adopt the use of that synthetic cannabinoid, Marinol, or also called Dronabinol. But the patients really did not like it. The synthetic forms of THC are difficult to use. They have a narrow therapeutic window, and if you use too much Marinol or Dronabinol, it can actually cause depression. It can make people feel nauseous instead of reducing nausea. And most patients that are using cannabis for their cancer-related therapies prefer the plant rather than the synthetic molecule. And I'll just say that in general, the synthetic cannabinoids don't work as well for other conditions. And we've learned that the molecule tetrahydrocannabinol, when it's combined with other molecules from the plant, work better for the vast majority of patients. We call this the entourage effect, where there's a combination of molecules that together seem to provide more relief than any one molecule alone. This is why patients never abused Marinol. Even though Marinol was available, it never became a drug of abuse because no one really liked it that much. So going forward, as cannabis becomes legal and patients are able to grow their own and dispensaries around the world have a variety of products, I'm rather certain that we will see that whole plant products that contain molecules such as cannabinoids and terpenes together will provide better relief than single molecule therapies. And we can talk more about that in the Q&A if you like. But in general, for patients that are suffering with cancer that have, for example, peripheral neuropathy from their chemotherapy, I like to use type 1 THC-rich therapies to provide immediate relief and give these patients an opportunity to rest and sleep. For mechanical type of cancer pain, which might be from a tumor pushing on an organ, this type of constant aching discomfort may respond better to a balanced type 2 product with CBD and THC. For the psychiatric manifestations, and most cancer patients, of course, have anxiety, and depression, these types of symptoms can be very effectively treated with cannabis. In fact, many patients that are using benzodiazepines like alprazolam or Xanax or lorazepam for anxiety find that cannabis works much better because it does not cause as much sedation. And in cancer patients at the end of life, it's important to provide as much quality of life as you can. It's important to avoid narcotics if possible, especially if narcotics are causing constipation and drowsiness. However, opiates in cancer patients that are on hospice, that are dying, opiates can be very helpful. And I don't want you to think I am against opiate use. Opiates work beautifully. It's just that when you use too much opiates, you can have side effects that are unwanted. And when you use cannabis with opiates, there's a synergism. You can get more pain relief from using less opiates if you combine a small amount of THC-rich cannabis with the opiate. So I want that to be one of the take-home messages for the students. Minimizing or reducing opiates by adding cannabis can provide even more pain relief. And the addition of cannabis to opioid therapy does not result in respiratory depression. It does not result in increased serum level of the opiates. So please remember that in those patients
who want to reduce opiate use, you can use cannabis safely at the same time and get added relief in a synergistic way. We talked a little bit about the inflammatory properties of cannabidiol, and in most patients with cancer, there is inflammatory components, and therefore I usually recommend a balanced approach with CBD and THC, as well as other cannabinoids, which we can talk about. But then in those situations where THC-rich products are necessary because of acute pain or acute anxiety, we then overlap with THC-rich products, perhaps as inhalation or liquid tinctures under the tongue. So I am sorry if I went around and around. I have a tendency to go around and around and say the same thing many times, but I can't see you, and I don't know if you're nodding or if you understand what I'm saying. But in general, I want the students especially to understand that as we learn more about the science of cannabinoid therapy, we need to apply that to our patients in a safe way. We need to educate our colleagues. There's a great need for doctors that have been practicing to now learn about cannabinoid medicine, because us old doctors, we did not learn about this in medical school. 10% of medical schools in the United States teach about the endocannabinoid system. It's the most prevalent chemical and homeostatic system in the body, and we're still not teaching our students. So I believe it's important for us to spread the knowledge to our colleagues and to our patients. And through education, we can then learn more as we proceed. So please go forth and teach each other. These are the three studies I referred to. Starowitz has the best list of references that I have seen for preclinical laboratory studies about the endocannabinoid system, the specific receptors, and how they work in different situations. Barron, my friend from Cleveland Clinic, produced this tremendous paper with all the clinical evidence for how cannabis helps patients, not just with headache, but with chronic pain and other conditions. And of course, Ethan Russo has been a pioneer in this field. And he wrote this article that I think represents a nice combination of basic science, history of medicine, and clinical usefulness. Thank you. Muchas gracias, doctor Daniel. Excelente presentación. Muchas gracias. ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Like I told you, you can listen the questions in English in the translation part. Vamos a comenzar. Doctor Rojas, ¿también está conectado? Porque tenemos la primera pregunta. Creo yo que va para usted. Listo, doc. Entonces, acá tenemos una pregunta. Algunas veces cuando hay accidentes fuertes y el daño en tejidos es tan alto que no se llega a sentir al dolor inmediato, en ese momento decimos, bueno, en el país del doctor Nicolás Ruiz, que la zona afectada está en shock. Pasado el tiempo, el dolor comienza a percibirse y agudizarse, ¿no? ¿Por qué sucede esto y no el dolor se manifiesta de inmediato? Bien, el año 77 yo iba con mi moto. Y yo practicaba en esa época motocross. Y bueno, pero mi motito había tenido problemitas. Entonces salí a probarlo y en una esquina venía un carro, esos viejos GMC, esas que tienen para choque de fierro. Entonces, como mi moto no tenía fuerza, paré, él también paró. Ingresé y él también ingresó. Mi piernita derecha casi la pierdo. Se fracturó, salí disparado y sentí un adormecimiento en la pierna, no tenía dolor. Pasó la molestia y recién ya pude. La descarga de catecolaminas son importantísimas.
y los receptores básicamente que tienen que ver con el alivio del dolor, ¿no? Por eso es que los agonistas alfa 2 son responsables de reducir la secreción de aminoácidos excitatorios tipo glutamato y aspartato, que tiene que ver con esto. Eso es más o menos el efecto, el mecanismo. Ok, doctor, muchísimas gracias. Ahora, para el doctor Daniel, yo quería comenzar con una pregunta que nos dice, acá en Perú tenemos la vía sublingual como lo más común, ya podemos acceder a esto en las farmacias. Para un paciente con dolor moderado, sin experiencia con el uso de cannabinoides, si deseamos iniciar la vía sublingual y tenemos al alcance los cannabinoides THC y CBD, ¿cuál sería en miligramos una buena consideración para el inicio de tratamiento? Thank you. Yes, so that translation was perfect. Thank you. With sublingual medication use, remember the benefit only lasts for about 3 or 4 hours. So if the patient is having pain all day long, you will want to use the sublingual maybe 2-3 times a day. That's number one. The type of preparation that a new cannabis user would use would only start with maybe 1 or 2 milligrams of THC. So if the whole bottle has 300 milligrams and the ratio is 1 to 1, 1 milliliter, let me start again. Can you see me? Can you see me here? Yes, doctor. Okay, so this bottle has 300 milligrams of medication total. It's 1 to 1, which means there's 150 CBD, 150 THC. There's 30 milliliters. 1 ounce is 30 milliliters. So it's 300 total in 30 milliliters. That means 1 ml is 10 milligrams total. 10 milligrams for every ml. I usually recommend that patients start with 1/4 of a dropper or less. So it's 2.5 milligrams total, half CBD and half THC. This is how I start with most new patients, unless they're very old and fragile. So 300 milligrams in 30 mls is 10 milligrams in each ml. I recommend 1/4 or 2.5 milligrams total cannabinoids to start. Per day or per dose? Per dose. Per dose. So we start in with 1 dose per day or 2 or 3. How do you start with 1 dose per day? Yes. 1 dose per day in the evening, usually after dinner, because this is going to be a new experience for the patient. And you want to warn them that it may make them feel lightheaded. Even with a very small amount of THC, 1 milligram or 1.25 milligrams, it can make someone feel unusual and make them feel weird. So I usually start once in the evening after dinner for 3 days, because it takes 3 days for the cannabinoid receptors to become sensitized. So you don't have to change the dose every day. You only change the dose every 3 days, increasing once daily after 3 days to maybe a half a dropper. Once the patient feels something after using more and more, then start taking it during the day, once a day, twice a day, 3 times a day. Okay, perfecto, doctor. Ahora, vamos con el tema de sinergia con algunos medicamentos analgésicos. Yo había leído que había una sinergia
con el tramadol, ¿no? Que se conseguían mayores beneficios analgésicos cuando se administraba THC con el tramadol. ¿Nos podría explicar un poco si conoce alguna otra sinergia más con analgésicos? ¿Y el doctor Rojas? Dígame, doctor Rojas. ¿Para el doctor Rojas o para el doctor? Porque yo sí conozco, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos con los opioides. Los receptores opioideos se vuelven más sensibles cuando das antidepresivos tricíclicos y por eso es que va muy buena esta asociación, opioides con antidepresivos. Esa es una de las bendiciones que tenemos. Y por eso. Y vemos, doctor Rojas, que vemos, doctor Rojas, que esta sinergia de antidepresivos con analgésicos es cada vez más común a esos pacientes que ya no van refiriendo beneficios solo con opioides, ¿no? Dentro de la escalera analgésica, siempre recuerdan la primera AINES más adyuvantes, y dentro de los adyuvantes están los anestésicos locales, están los antidepresivos, los famosos pregabalina, ¿no? Etcétera. Y luego, la segunda escalerita, están los opioides de baja potencia, también están los coadyuvantes, ahí están los AINES, también más lo que ya acabamos de mencionar. Y en la tercera escalera, básicamente, tenemos, pero opioides potentes, más los adyuvantes, más AINES. Pero, ¿qué pasa, no? Eso va bien en dolores nociceptivos, pero cuando el dolor es neuropático, es necesario cambiar la figurita. Por eso es que se usa mucho ya la acople de opioides más adyuvantes, que puede ser anestésicos locales, anticonvulsivos, antidepresivos u otros productos. Pero y si pasamos a otra escalera, la cuarta, y hacemos bloqueos, pero de todas maneras, creo que es interesante tratar de acoplar estas opciones, sobre todo en pacientes que tienen reducción de receptores opioideos por lesión o por tener un cuadro neuropático como la diabetes, como el herpes zóster, como de repente las famosas neuropatías, por ejemplo, por hernias de núcleo pulposo, etcétera, ¿no? Perfecto, doctor, gracias. Doctor Daniel, ¿y con el uso de cannabinoides más opioides, se ha visto alguna sinergia? ¿Conoce usted? I have seen synergies. I have seen synergies with opioids and cannabinoids in many cancer patients that are taking opioids. We are able to start the cannabis at the same time and keep the opioids at the same dose. So keep the opioids at the same dose, add a small amount of cannabis. And then once the patient notices, the opioids last longer. So the duration of the effect of each opioid dose becomes longer. And the degree, the amount of analgesia is greater. So once the patient realizes that adding cannabis prolongs the opioid effect and makes the opioid effect more intense, then we reduce the opioids by approximately 10% each week. So the opioid dose can then be reduced slowly and the cannabis dose can be increased as needed. So yes, I've seen that many times. Okay. Doctor Daniel, otra pregunta. ¿Cuáles son los avances del uso de cannabinoides en el tratamiento de artritis reumatoide? Y acá, bueno, si bien en la práctica lo vemos, a mí me tocó presentar hace un par de años en un congreso el tema de artritis, no encontré mucha evidencia clínica, sí bastante preclínica, en lo que corresponde a los receptores, sobre todo los receptores CB2, que ayudarían a este tema de aminorar la inflamación. ¿Qué nos podría decir? ¿Ya hay algún avance más a nivel clínico? ¿Y cómo podría verse beneficiado estos pacientes con artritis reumatoide? Thank you.
The question was clinical evidence of cannabis therapy in rheumatoid arthritis patients. And I am also familiar with the preclinical evidence, but I don't know any clinical studies offhand in humans that give us useful information, but I can look that up for you. I have resources and I can look for that. The International Association of Cannabinoid Medicine, IACM, has a beautiful clinical a list of references, and there may be something there I can check for you. In general, when I treat rheumatoid patients, you are right. The CB2 receptor is important for activation, and cannabidiol is also very important. So for most rheumatoid patients, it's important to increase the dose of CBD up to 100 or 200 milligrams a day to decide if it's working or not. So for the rheumatoid patients, I would like to just share that clinical pearl. It's important to increase CBD 50 or 100 milligrams twice daily to get relief. That has been my experience. But for the clinical studies, I will have to look that up for you. Ok, gracias, doctor Daniel. Doctor Daniel, otra pregunta para usted, y creo que es una pregunta complicada. ¿Es posible el uso de cannabis en gestación? The question is, can we use cannabis during pregnancy? And the it is a tricky question. I know. There have been epidemiological studies in pregnant women in Jamaica that were performed by Melanie Dreyer, an anthropological nurse. She has performed studies in women that were pregnant that were using cannabis, and those children did well and mothers did well. We have historical evidence that cannabis has been used to reduce hyperemesis gravidarum, which is a dangerous condition where pregnant women have so much emesis they need intravenous fluids. And anecdotally and historically, we know that cannabis has been used in those women to reduce hyperemesis, and that has been safe as far as we know. Cannabis has also been used historically to reduce labor pains, and we have historical evidence that it's quite effective because the endometrium has many cannabinoid receptors. So on the one hand, we have cultural and historical evidence that it's safe and effective in pregnancy. But we also have evidence that smoking cannabis can result in low birth weight children. I believe it was in California, there was a study that was difficult to do because pregnant women don't want to admit that they're smoking marijuana. They don't want to say that. But there was a survey of patients that were pregnant and smoking, and there was some association with low birth weight. So in general, I tell my patients, no, you're not supposed to use cannabis. In Florida, it's not legal. I have to stay within the lines of the regulations, and we're not allowed to recommend cannabis to pregnant women or breastfeeding women for that matter. We have evidence that shows that it's relatively safe as long as it's not being smoked. I think I'll just leave it there. Gracias, doctor. Acá hay una pregunta que vamos a comenzar con el doctor Rojas, porque me parece que la fibromialgia, y es lo que veo en la consulta médica, es un diagnóstico que se viene incrementando con el paso del tiempo, ¿no? Y soy sincero, cuando era estudiante en la universidad, fibromialgia no se tocó mucho como una
patología que sea evidente o que se venga dando, ¿no? Pero con el paso de los años esto ha ido incrementando. Doctor Rojas, en el caso de fibromialgia, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que de repente viene dando algún resultado? ¿Qué nos podría decir de eso, doctor Rojas? Bien, yo creo que voy a dejarle a nuestro ponente Dani para que más o menos nos hable, porque yo creo que es interesante, ¿no? Que nos permita ver también los trabajos que él tiene, porque esta patología es muy acompañante, ¿no? No es un problema nociceptivo, es un problema netamente neuropático. Entonces ya necesitamos tener otro enfoque, ¿no? Probablemente el enfoque es hablar pues, de fármacos tipo, pues, en este caso los cannabinoides puede ser una opción, pero de repente las opciones de los... Por ejemplo, hablaban mucho del efecto de los agonistas alfa 2 tipo clonidina, ¿no? Y, o también otro de los productos que se hablaba mucho son de las famosas fármacos como los anti... Por ejemplo, los gabapentina, la pregabalina, pero es muy variado. Por eso te digo, no tengo yo mucha experiencia en el manejo de fibromialgia, pero sí es interesante. De repente el doctor tiene mucha experiencia en esta parte de manejo, ¿no? De fibromialgia, ¿no? Sí. A eso iba, doctor, porque lo que yo veo en la práctica es que los pacientes que llegan al consultorio no han tenido una buena experiencia con los tratamientos farmacológicos prescritos por los neurólogos, ¿no? Es más, ya están también en el uso de algunos opioides con antidepresivos sin llegar a tener un buen resultado. Ahora sí, doctor Daniel, con el uso de cannabinoides, la verdad que, bueno, seguro va a corroborar lo que yo le digo, vemos buena respuesta con el uso de cannabinoides. En mi experiencia personal, yo comienzo usando cannabidiol, sobre todo con baja concentración de THC, porque considero que el tema de la fibromialgia hay un componente psicológico de fondo importante, ¿no? Esa persona ha pasado por una situación de estrés o trauma previo que ha podido condicionar a que se presenten este tipo de dolores. ¿Cuál es su experiencia con la fibromialgia, doctor Daniel? I've had good results with cannabis and fibromyalgia, and I'm not alone. You've had good results, and patients that are surveyed, there was a very large survey. I think 3,000 patients were surveyed in this one study I reviewed that showed that fibromyalgia patients preferred cannabis therapy over traditional antidepressants or serotonergic agents. And I believe we're seeing that in the clinic. You know, cannabis does have an effect at the 5-HT, the serotonergic receptor. And there's, I believe, an important part of relief that we get using that part of what cannabis does. But you're right, Max, fibromyalgia is a complicated condition that includes mood related issues as well as inflammation of the muscles and possibly a serotonergic problem. And Ethan Russo includes fibromyalgia in his description of endocannabinoid deficiency syndromes. So chronic migraine, irritable bowel syndrome, and fibromyalgia all are conditions that we don't understand very well. These may actually represent a problem with endocannabinoid function in the body. And so using phytocannabinoids to supplement that makes a lot of sense. Okay, doctor, gracias. Acá tenemos otra pregunta sobre acá en Perú. Ya, bueno, la ley, tenemos un reglamento que nos avala el uso de cannabinoides. Hay farmacias magistrales en las que ya podemos enviar a nuestras fórmulas, los médicos y ser específicos, ya podemos agregar terpenos también para pues formular. En cuestión de dolor, ¿usted
¿Qué tipo de terpenos utiliza y más o menos cuántos miligramos de por mililitro es que agrega en su terapéutica para dolor? In Florida, we do not have the opportunity to create our own formula. The products that are available here have a predetermined concentration of terpenes, and we have to choose from what's available. So I do not have a lot of ex I do not have any experience adding terpenes myself on a milligram by milligram basis. But I can tell you from research that I've done, the amount of terpenes that you need is very, very small. They're very potent. And the type of terpenes that are most effective for pain may have a lot to do with when during the day you're going to use them. So if you're going to use pain, if you need pain relief in the evening, then you want linalool and myrcene primarily because that's going to relax the patient, reduce anxiety, and help with sleep. During the day, if you're suffering with pain and you're depressed, then you need limonene, because that will lift your spirits and reduce depression. But for the specific terpene formula that will help with pain, I don't have a good answer for that. And unfortunately, I don't have much experience. I know that in Spain, I believe in Spain, they're doing that type of individual formulation. And the physicians there, the cannabis experts there, have that opportunity. So I don't have that experience. Gracias, doctor. Y esto es para que vean, algunos dicen que en Perú pues estamos bastante atrasados con el tema de uso terapéutico de cannabis, pero como ven, pues tenemos mayor alcance, ¿no? Acá nosotros podemos mandar a formular cannabinoides y terpenos, y siendo más específicos, y en Florida solo se pueden acceder a productos terminados, ¿no? Lo que hace es que estamos, la verdad, creo yo, bastante avanzados en comparación con varios países, así que hay que aprovecharlo, hay que generar evidencia y mostrarla al mundo. Doctor Daniel, creo que esta ya sería la última pregunta porque estamos llegando a la hora. Dígame, doctor Rojas. Max, yo voy a hacerle una inquietud al doctor. Nosotros aquí en nuestros hospitales, como el Rebagliate, el ININ, se usan muchos anticancerosos, ¿no? Los famosos quimioterápicos. Y uno de los problemas que tenemos son los problemas emetizantes, náuseas, vómitos. Entonces, ¿qué experiencia? Por ejemplo, uno de los artículos de 2020 de Current Opinion habla que a nivel de todo el cerebro hay una buena cantidad de receptores CB1 y CB2 y que tiene efecto antiemético, más, por ejemplo, a favor del metotrexate que a favor de otros productos, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia? Porque a la final tenemos que también pensar en que los pacientes que están en el INEM o en el hospital o en cualquier hospital donde usen quimioterápicos, también haya necesidad de repente de acoplarle como un adyuvante a la terapia, ¿no? Porque bien estamos usando los famosos antieméticos convencionales, ¿no? Tanto corticoides como también otros productos como que generan efectos antieméticos. Ya el Gravol prácticamente ya lo hemos dejado, ¿no? Pero de todas maneras es interesante hablar sobre esto con respecto a esta inquietud, ¿no? Yes, it will be very interesting. When patients with nausea and vomiting with chemotherapy fail the traditional treatments, we try to add CBDA. We have not talked much about the acidic cannabinoids today, but they have specific benefits in certain situations. And with nausea, the acidic cannabinoids seem to work quite well. And they're potent, even more potent than CBD.
Dustin Sulak talks about this every day. And so I believe that when it comes to nausea and vomiting with chemo, we like to try the acidic cannabinoids. Usually we can help patients with cannabis medicine. But was there another part of your question, Dr. Rojas? What is the... Doctor Daniel, sobre todo su experiencia con el uso de cannabis en los efectos adversos de la quimioterapia, ¿no? Creo que ya por años está ya descrito los beneficios de cannabis en este tipo de pacientes, y sobre todo por la cantidad de receptores CB1 y CB2 que tenemos a nivel cerebral para paliar estos síntomas. A eso se enfocaba la pregunta del doctor, en la experiencia que ha tenido. Pero también el manejo, y acá quería completar, el manejo de estos pacientes, si bien acá en Perú de manera legal no tenemos acceso a los cannabinoides ácidos como el CBDA, si usamos el THC en estos pacientes oncológicos, que hace que mejore, pues, desde las náuseas, mejore el apetito, regule el sueño, si hay algún dolor tumoral, ¿no? Que el tumor está induciendo también o sea, hay tantos beneficios a nivel integral que podrían aportar los cannabinoides en este tipo de pacientes oncológicos, que la verdad es importante que cada vez más los oncólogos, sobre todo, tengan a cannabis como una herramienta terapéutica, ¿no? Estaba revisando también un poquito, Max, cómo influye no solamente en el manejo paliativo, en el manejo, por ejemplo, del dolor crónico, en el cáncer, sino como también, aparte de antiemético y evitar los famosos centrones, ¿no? Los ondas centrón, todos esos productos que a veces se acopla y por ejemplo, el onda centrón no va bien con el tramadol. Y lo usamos a veces, ¿no? Entonces, por eso, para estos pacientes. Pero sí es interesante, también se ha observado que hay una reducción en el tamaño de los tumores. Sí. Entonces, voy a hacer un comentario y de ahí le paso el micrófono al doctor Daniel para que hable sobre el efecto antitumoral. Desde hace 15 años, en la Universidad Complutense de Madrid, hay tres biólogos, sobre todo la doctora Cristina Sánchez, el doctor Manuel Guzmán y el doctor Guillermo Velasco, que vienen aplicando en animales THC, sobre todo, logrando un tema de generar apoptosis, de inhibir la proliferación de estas células malignas e inhibir la metástasis. Eso preclínicamente en cáncer de mama y glioblastoma está identificado. Este año, en febrero, finalizando febrero, ya fue presentado los resultados del estudio de la fase 2 de Sativex, que es una combinación de THC con CBD en pacientes que estaban utilizando temozolomida, que es un agente quimioterápico, donde se ha visto mayor eficacia cuando se usan ambos, cannabinoides más temozolomida, que solo temozolomida, en pacientes con glioblastoma recidivante, ¿no? Entonces, ya hay una experiencia clínica también, y le soy sincero, doctor Rojas, yo veo muchos pacientes oncológicos, es más, he hecho un documental que ha sido presentado hace poco sobre justo estos beneficios en la salud de cannabis, y si bien el efecto paliativo es evidenciado totalmente, estas personas a veces que comienzan previamente cannabis antes de iniciar la quimioterapia propuesta, no, ni siquiera sienten a veces los efectos adversos de la quimio. Entonces, lo que hace que puedan cumplir sus ciclos de terapia teniendo un resultado favorable al final. Pero también los oncólogos se sorprenden cómo ha sido la mejoría de este paciente, de repente no en la dosis en el tiempo proyectado que tenían ellos con el tratamiento, ¿no? Entonces, ya hay experiencia y la experiencia clínica, los estudios clínicos se van dando. No sé qué más nos podría aportar el doctor Daniel. A ver, antes de que el doctor nos aporte, creo que es interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando a los pacientes le dan corticoides por vía endovenosa, que están todos así, parece que le da más fuerza. Aquí yo creo que también está pasando con los pacientes cancerosos,
los pacientes cancerosos que tienen dolor crónico de larga data, están recibiendo quimioterápicos, pero no hay deseo de comer. Y el cannabis también les incrementa el apetito, por eso en esos pacientes caquéxicos, un paciente que no quieren comer, le das otro. Y siempre yo veía que mis amigos, cuando se tiraban su pitón de marihuana, tenían un hambre al día después de esto. Entonces parece que también por ahí está el beneficio, ¿no? Mejora también la parte de estado de ánimo, porque mejora el estado de ánimo, porque los pacientes que tienen cáncer se deprimen y aquí sube, ¿no? Por eso es interesante que nos puedan haber de repente los trabajos. No he revisado muchos trabajos, pero sí artículo de revisión he tenido yo a la mano de lo que es cannabis, ¿no? Bien, gracias, doctor. I have a quick comment. In cancer patients, we have to be careful with cannabis therapy if they're on immunotherapy. There's a category of immunotherapy that we're using now that potentially would conflict with cannabis therapy because of the anti-inflammatory action. So we have to be careful. There have been some studies that show some differences in outcomes, but at this point, we don't know enough to say if you're on cannabis therapy and you're taking one of these checkpoint inhibitors or immunotherapies, it's safe. We don't know that yet. So I don't use cannabis therapy in high dose in patients with checkpoint inhibitors. If they're using immunotherapy and they need some cannabis therapy, I have to encourage them to use as little as possible. The other has to do with prodrugs like tamoxifen that are metabolized in the liver to the active chemotherapy. So if there's a competition in the liver for the enzyme conversion of a drug that needs to be converted, you don't want the cannabis to compete with that. So there's a couple of things we have to be careful with cancer patients before we give high dose, because for tumor suppression and reducing tumor spread, I believe we need high dose cannabis. And so for most patients that want to use cannabis at high dose, I say that's fine as long as you don't have those two situations. Gracias, doctor. Acá hay una que consideremos la última pregunta ya. Se habló sobre los cannabinoides ácidos, sobre en específico el CBDA como un antiemético. También tiene propiedades anticonvulsionantes. Yo he podido observarlas y presentar un reporte de caso clínico también al respecto. ¿Qué estudios lo avalan esto? I do not have those studies off the top of my head. I would have to send you those, Max, but the it's anecdotal in large part. It's anecdotal, but I would have to get back to you on that. Yo recuerdo algo porque como presenté este reporte de caso clínico a partir de una encefalitis autoinmune que tenía una epilepsia refractaria y que con el CBD no venía recibiendo, no venía percibiendo los efectos anticonvulsivantes y cambiamos al CBDA, comencé a hacer la revisión y el 2018 el doctor Ethan Russo hace una revisión sistemática donde en neurología, donde evidencia que sobre todo estos cannabinoides ácidos vienen actuando bien como antiinflamatorios, antieméticos y anticonvulsivantes a partir de las experiencias dadas por la doctora Bonnie Goldstein y el doctor Dustin Zulak. No? Yeah. And Bonnie Goldstein in California has a lot of experience with epilepsy patients, and she uses THCA in patients who don't respond to CBD. You know, the studies from GW Pharma with Epidiolex are mainly CBD therapies. You know, we know that. But the dose of CBD has to be
between 10 and 25 milligrams per kilogram, and sometimes that causes liver enzyme issues, nausea, drug interactions. So the high dose CBD that we know from the studies from GW Pharmaceuticals sometimes causes a problem. So CBDA is so much more potent than CBD. You can actually reduce the amount of CBD necessary by using CBDA, and then you don't get the liver enzyme elevations. And then Bonnie teaches us that in her clinic, THCA sometimes added is what's necessary. And then speaking of terpenes, linalool has anticonvulsant properties in children with partial onset seizure, not generalized. So there's much to learn. Sí, y bueno, acá en Perú todavía no tenemos acceso a cannabinoides ácidos de manera legal, pero también esto se está dando, como le digo, la evidencia sobre estos cannabinoides ácidos la ha presentado el doctor Ethan Russo el 2018. Entonces, es relativamente nuevo y esperamos que pues las farmacias en algún momento tengan productos a base de cannabinoides ácidos para poder trabajar, ¿no? Bueno, creo que hemos llegado al final. Muchas gracias, doctor Rojas. Muchas gracias, doctor Daniel. Ha sido una jornada bastante interesante. Creo yo que hemos podido, pues, abarcar todo el tema de dolor y algunos otros temas neurológicos importantes. Les comento que a los participantes que son profesionales de la salud, ahorita van a poner un link para que llenen algunos datos y puedan acceder al certificado por parte de la Universidad San Martín de Porres. Recordar que nos queda una fecha más, que justo es con la doctora Bonnie Goldstein, que creo que también es un honor tenerla. Ella es primera vez que va a estar en un webinar para Perú, y como dijo el doctor Daniel, ella es pues pionera en California con el uso de cannabinoides y ha generado mucha evidencia, así que los esperamos justo en un mes, el 15 de junio. Muchas gracias, doctor Daniel. No sé si quiere dar algunas palabras finales. I'm just so thankful, Max, that you invited me to participate, and I'm happy that in Peru, you know, things are moving forward. I'm just thrilled. There's 133 participants on a Saturday. It's just marvelous. My contact information I showed on my last slide was meant for real. So please, if anybody has questions about dosing, I would love to see your emails. Please reach out to me. Thank you, Max. Gracias. Doctor Rojas, ¿algunas últimas palabras para cerrar? Bueno, primero agradecer por esta oportunidad. Y bueno, qué lindo y qué hermoso es estar escuchando las experiencias de doctor Dani, porque él es un investigador en esta área, ¿no? Y bueno, ya tenemos una estrategia o una herramienta para aquellos pacientes que tenemos en la parte de dolor crónico, canceroso o en unidades paliativas, ¿no? Y especialmente a veces en algunos otros pacientes que no encontramos. Pero no encontré yo que en la fibromialgia pueda haber el uso de cannabis, ¿no? Pero de todas maneras habrá que revisar. Por ahí habrá. Gracias, Max Alzamora. Una bendición. Y gracias también, doctor Dani. Bueno, gracias a la Universidad San Martín de Porres, al laboratorio peruano CanFarm, que hacen posible estas actividades que creo yo que sin educación este tipo de herramientas terapéuticas no va a llegar a donde queremos, y por eso estamos enfocados en esto. A los sponsors, a la sociedad peruana, a la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, también a la Society of Cannabis Clinicians. Y bueno, nos vemos de acá a un mes, y buen fin de semana para todos.